Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nueva encuesta de expectativas. FEDESarrollo consultó a los expertos del mercado sobre qué esperan este año en temas como la inflación, el crecimiento económico, tasa de intervención del Banco de la República y el precio del dólar. En algunos casos, el panorama tiende a empeorar. Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, nos acompaña esta noche. La bolsa de valores sigue en picada. El índice MSCI Colcap del mercado bursátil colombiano mantiene su fuerte tendencia bajista. ¿Por qué no despegan los precios de nuestras acciones? En minutos analizaremos el tema con el experto Andrés Moreno Jaramillo. Préstamos caros y peligrosos, los llamados créditos gota a gota, están ahora presentes en las redes sociales. A través de WhatsApp, por ejemplo, ofrecen dinero prestado, pero en muchos casos eso termina en amenazas de muerte. Les contaremos lo que está sucediendo en nuestras ciudades. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las proyecciones que tienen los expertos de los mercados financieros consultados generalmente y mensualmente por FEDESarrollo. Para hablar de este tema, quiero saludar a esta hora de la noche a su director, al doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches, encantado de estar otra vez con ustedes. Saludo muy especial para todos los que nos están viendo. Ustedes preguntan por muchas cosas en esta encuesta de opinión financiera, doctor Mejía, pero yo quiero arrancar por el pronóstico de inflación, que tal vez, no sé si usted coincida conmigo, es el mayor problema económico que tenemos por estos días en Colombia. En enero tuvimos una inflación anualizada del 13,5% y aquí veo en su encuesta que para el cierre de este año están proyectando un 9%. Yo creo, no sé, doctor Mejía, aquí hay una buena noticia inicialmente, es decir, en el 2023 tocaríamos el pico de inflación y empezaría a caer. Pues Víctor, mire, realmente la noticia no es tan positiva en el siguiente sentido. Cuando usted compara el dato de expectativa de inflación de este año frente a lo que teníamos en enero, los analistas estimaban en ese momento, en el mes pasado, que la inflación cerraría en el 8,89%. Subió esa expectativa del 8,89% al 9%. Es decir, como usted lo dice, si bien el dato es inferior a ese 13,25% que tuvimos el año anterior, de todas maneras vamos a tener una inflación que continúa desde el punto de vista de las expectativas al alza. Así que pues ojalá este aumento de las expectativas se modere en los próximos meses. Claro, yo he visto también este mismo indicador, esta misma proyección de FEDESarrollo y la verdad en los últimos meses, o de la encuesta de FEDESarrollo mejor, en los últimos meses esa proyección ha venido subiendo. En este momento el riesgo es alcista, es decir, ¿este 9% puede cambiar en el dato de inflación hacia arriba? Pues mire, va todo a depender, Víctor, de qué pasa con el dato de la inflación en este mes de febrero. Eso se conocerá el día 5 de marzo, en la medida en que ojalá por fin veamos en el margen una reducción de la inflación, podría mitigarse el aumento de las expectativas de la inflación. Por el contrario, si vemos que la inflación continúa al alza en esa tendencia que no para desde hace ya varios meses, no me cabe duda que habría un aumento adicional de las expectativas de inflación. Así que es muy pronto para decirlo, todo dependerá de qué pasa con la inflación del mes de febrero. Bueno, conclusión, primera conclusión, sí tocaremos un techo, pero cerraremos este 2023 con una inflación todavía muy, muy alta. Doctor Mejía, algo muy relacionado con la inflación y es la tasa de intervención del Banco de la República. En la última decisión de política monetaria, la de enero, si mal no recuerdo, esa tasa de interés quedó en el 12,75%. Y aquí veo una proyección para el cierre de año del 11%. ¿Pasaría un poquitico parecido a lo de la inflación? Es decir, ¿llegaríamos a un techo en tasa de interés y se moderaría para cerrar el año? Sí, pero Víctor, mire, justamente además en los próximos tres meses los analistas estiman que la tasa volverá a subir al menos en 50 puntos básicos. Es decir, así como la inflación todavía no ha tocado techo, también los analistas estiman que la tasa de intervención del Banco de la República tampoco lo ha hecho. Obviamente en el mes de febrero no vamos a tener decisión de tasas de interés, así que seguramente en el mes de marzo tendríamos un movimiento al alza y de nuevo la expectativa del mercado es que haya un aumento de 50 puntos básicos. No específicamente el mes de marzo, pero sí en los próximos tres meses. Y luego de ese aumento, que probablemente sería el último que se ve si es que tocamos techo en materia de inflación,
entonces deberíamos ver una reducción muy gradual, muy pequeña, para llegar a niveles del 11% de la tasa de intervención. Vale la pena notar, Víctor, que en la encuesta de enero, la expectativa del mercado de la tasa de intervención en el cierre del año era del 10%, así que subió esa expectativa del 10 al 11%. Claro, doctor Mejía, es que está muy relacionada la inflación con la tasa de interés. Entonces, aquí lo que usted me explica es, si llegamos a un techo de inflación, seguramente también llegaremos a un techo en la tasa de interés del Banco de la República y podría converger hacia la baja. Ahora, aquí me faltó una comita, perdóneme, doctor Mejía, pero esta es la proyección del crecimiento económico para este año, 1,1. Imaginémonos un puntico aquí en la mitad o una coma. Yo recuerdo que en la encuesta del mes pasado, esa estimación era más alta, era del 1,5%. Es decir, ahora son más pesimistas los analistas frente al crecimiento de la economía. Así es, Víctor, en parte porque buena parte del mercado estimaba que el año pasado, el último trimestre del año, va a ser un poquito más dinámico de lo que efectivamente fue. Recordemos, crecimiento fue del 7,5%, ligeramente por debajo de la mediana, que estaba más alrededor del 7, 9, 8%. Y en ese sentido, los analistas estiman que la desaceleración de la economía colombiana en este año va a ser un poquito más pronunciada. Reduce entonces el mercado su expectativa del 1,5%, como ustedes lo anotaban, al 1,1% para este 2023. Doctor Mejía, ustedes preguntan a esos mismos analistas por las proyecciones frente al crecimiento de la economía, pero trimestre a trimestre. Es que muchos tienen la duda de si por ahí en el intertrimestral de pronto Colombia en este 2023, en ese duro proceso de desaceleración o de ajuste, tenga trimestres negativos, es decir, podamos eventualmente entrar en un escenario de recesión. Pues Víctor, mire, por ahora nosotros no lo estamos viendo, los analistas todavía no le hemos preguntado intertrimestre durante todo el año, solamente tenemos el dato para el primer trimestre de este año, donde la expectativa, déjame la confirmo, es del 2,2%, estaba en 2,5% en la encuesta de enero. Ahora bien, la tendencia en la desaceleración de crecimiento va a ser más pronunciada en la segunda mitad del año, es decir, podría ser, digamos, factible un escenario en donde tengamos al menos un crecimiento negativo en un trimestre durante la segunda mitad del año. No es nuestro escenario desde ese desarrollo. En la medida en que tengamos más información por parte de los analistas, pues estaremos precisando aún más esta información, pero por ahora no es el escenario central. Yo sé que usted no pregunta esto en la encuesta, pero no sé, tasas de crecimiento tan pequeñitas frente a lo que crecimos el año pasado, una inflación todavía muy alta, ¿no se está configurando en Colombia? No sé si ya estemos en un escenario así que técnicamente se conoce entre los economistas como estanflación, es decir, economía estancada con una inflación bastante alta. Todavía no, Víctor, por eso ratifico que el escenario central es de un crecimiento para nosotros de 1,5, para los analistas del 1,1. Sí, de todas maneras, eso es un escenario complicado porque cuando usted tiene a la par un crecimiento cercano al 1% y una inflación cercana al 9%, indudablemente eso es una mala noticia desde el punto de vista de oportunidades de generación de empleo, del impacto que esa inflación tiene además en el bolsillo de los hogares más pobres. Pero todavía no estamos viendo el escenario de esta inflación. Entre otras cosas, Víctor, porque el escenario internacional hoy es más favorable de lo que estimábamos que podría ser hace algunos meses, por varias razones, por el control de la inflación en Estados Unidos, que ya tiene varios meses descendiendo, porque pareciera que varios países de Europa van a escapar de la recesión este año y eso ayuda también a evitar un escenario más negativo en el crecimiento para este año en Colombia. Doctor Mejía, bueno, todas estas expectativas son interesantes para que usted que nos está viendo allí en casa en este momento sepa más o menos cómo se va a mover la economía en este año. Ya nos cuenta el doctor Mejía que los analistas esperan una mayor inflación, pero puede converger un poquitico al cierre de año, mayores tasas de interés por unos meses, después bajarían y una fuerte desaceleración en la economía. Pero otra gran pregunta que se hace la gente, sobre todo por estos días, doctor Mejía, es ¿qué va a pasar con el dólar? Y yo tengo entendido que en esta encuesta usted también pregunta a los analistas sus proyecciones. Por estos días tenemos un dólar un poquitico por encima de 4.900 pesos. ¿Qué podría ocurrir con la tasa de cambio? Pues mire, por supuesto usted sabe que la tasa de cambio es una variable muy volátil que depende tanto de factores externos como el precio del petróleo, las tasas de interés en Estados Unidos, entre otros factores, y también elementos locales, obviamente hay factores como las decisiones que tomará el gobierno en materia del sector minero energético, las reformas estructurales, todo eso afecta
El precio del dólar en ese sentido, la expectativa para el fin de mes de febrero, 4.730 pesos, ligeramente por debajo de lo que estamos viendo actualmente. Y para fin de año, también muy cercano a esa cifra, 4.750 pesos. Sin embargo, esta encuesta digamos, la tomamos durante todo el mes de febrero, digamos, las primeras 3 semanas del mes y la última de enero, así que no ha incorporado el movimiento del precio del dólar, especialmente en los últimos días. Seguramente, si continúa el precio del dólar como está actualmente, pues se revisarán al alza esas expectativas frente al precio del dólar en lo que resta de este año. Pero bueno, la conclusión ahí, doctor Mejía, respecto a la tasa de cambio es acostumbrarnos a vivir con un dólar caro, un dólar por encima de 4.700, inclusive respirando cerca de los 5.000 pesos, es lo que creen hoy los analistas. Gracias, doctor Mejía, muchas gracias por contarnos estos resultados. Víctor, un último punto antes de terminar, si me permite. Claro. Simplemente un elemento bien interesante que surgió de la encuesta son el factor más determinante para tomar decisiones de inversión. ¿Qué están viendo los analistas para tomar esas decisiones? Y en este mes de febrero, el más importante, más del 40% de los analistas dicen que el elemento más importante son los componentes sociopolíticos, es decir, algo de ruido que está generando, por supuesto, incertidumbre en las decisiones de inversión. No era el caso en el mes de enero, en donde realmente la preocupación estaba más por el lado de la política fiscal. Es un elemento también interesante que surgió de esta encuesta que hacemos en conjunto con la Bolsa de Valores de Colombia. Claro, antes estaban preocupando más los inversionistas por la política monetaria, que es la del Banco de la República, la política fiscal, que son reformas tributarias, inclusive la desaceleración de la economía. Hoy aparece en primer lugar ese tema, las tensiones o las preocupaciones políticas en nuestro país. Eso sí es muy cierto. Doctor Mejía, feliz noche, muchas gracias. A ustedes por la invitación, Víctor. Un saludo muy especial. Gracias. A usted, muy interesantes siempre estos resultados. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cómo les fue a las exportaciones mineras el año pasado en nuestro país. Les tenemos el balance. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El arranque de este año no ha sido muy favorable para la Bolsa de Valores de Colombia, especialmente desde la última semana del mes de enero. Muchas acciones han perdido lo poco que habían ganado de valor en esos primeros días del 2023. Doctor Andrés Moreno Jaramillo, experto en estas materias, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Saludos, Víctor. Doctor Moreno, pues aquí algo de esperanza positiva nos había dado el arranque, el estartazo de la Bolsa de Valores en su mercado de acciones, como hasta mediados del mes de enero, un comportamiento positivo, casi que todo iba para arriba, pero no sé, en algún punto empezó a venirse en picada y yo no sé si a hoy tengamos uno de los mercados más desvalorizados en este 2023. ¿Qué está pasando? Sí, tenemos uno de los mercados de valores más desvalorizados. En mes y medio seguimos cayendo en promedio 5%. Las acciones que el año pasado tanto cayeron siguieron este año cayendo. Las que subieron se devolvieron. Y en general son varias las situaciones. Lo primero es que hay una salida de extranjeros. Están algunas compañías saliendo de índices bursátiles internacionales y eso genera un flujo de vendedores importante. Lo segundo es que en Colombia no se forman muy bien los precios de las acciones. Independientemente de lo que ocurre con los resultados financieros de las compañías, en Colombia necesitamos una bolsa con múltiples jugadores, no solamente personas naturales y comisionistas, sino también fondos de pensiones y extranjeros. Entre los extranjeros no están comprando. Algunos venden, otros entran, pero en general no hay una tendencia de compra. Y eso es complicado. Necesitamos inversión extranjera que le gane a los que se están yendo. Lo segundo es que los fondos de pensiones no están comprando a dos manos porque viene una reforma pensional y obviamente ellos tienen que tener sus provisiones para poder responder a aquella reforma. Y las personas naturales apenas somos el 10% del mercado. Entonces no logramos tener esa fuerza que necesitan las bolsas y los mercados desarrollados para generar una tendencia alcista, pero es cuestión de tiempo. Lo que estamos viendo, Víctor, es una oportunidad. Ah, bueno, le voy a preguntar por eso, pero antes quiero ver esta gráfica, es el movimiento del índice MSCI Colcap, que es como que el que resume diariamente lo que está ocurriendo con la bolsa de valores de nuestro país en su mercado de acciones. Este movimiento lo tenemos desde septiembre del año pasado. Aquí finalizando el 2022, vemos como una montañita se trepa, digamos, hay un ambiente positivo, pero desde enero, mire, mire esa caída tan fuerte para nuestro índice de acciones. ¿Por qué usted está viendo
viendo una oportunidad aquí en este punto que estamos señalando, doctor Moreno? Es normal que un país emergente, en medio de la incertidumbre mundial, tenga volatilidades en su moneda y más con el entorno político. Pero ya llegó un punto en que las acciones están a niveles, Víctor, del año 2004-2005. Muchas en mínimos históricos. A unas valoraciones que no corresponden a la realidad de lo que mostraron en septiembre, de lo que ha mostrado hasta diciembre. Y lo vamos a ver ahorita en la presentación de estados financieros de todas las compañías que empiezan ya y que de aquí a marzo van a reportar balances, y vamos a darnos cuenta que van a repartir jugosos dividendos, va a haber buena, buena rentabilidad para los inversionistas y están comprando todo a precios de hace 15, inclusive 16, 17 años. Entonces, es una oportunidad de inversión. Está todo muy barato, obviamente hay incertidumbre. Donde hay incertidumbre hay oportunidades y hay posibles rentabilidades. ¿Sabe que estos días estuve viendo en redes sociales al presidente de Celsia? No sé si usted también lo vio, al doctor Ricardo Sierra. Celsia es una de las compañías que se negocia aquí en nuestra Bolsa de Valores de Colombia y se estaba quejando por eso. Él decía más o menos, mire, cuando ustedes ven el precio de la acción de mi compañía en la bolsa, no refleja para nada lo que vale nuestra empresa cuando sumamos las granjas solares, los empleados, los activos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, Celsia tomó la decisión de recomprar acciones, creo que por, no sé, 200 mil, 300 mil millones de pesos. ¿Usted cree que más compañías van a hacer lo mismo en estos meses, que han visto que en la bolsa como que hay un papayazo para ellas y decidan recomprar muy barato? Es muy posible que ya en el año 2020 lo habían hecho, de darle ese valor a los inversionistas de recomprar acciones, y eso pues le ayuda a las personas que han estado en la compañía poniendo el pecho. Lo que ocurre es que esos programas son de largo plazo, no son de 2 o 3 meses, sino de 3 años. Lo segundo es que tampoco los montos son muy altos, y adicionalmente en el mediano plazo terminan secando la liquidez de las compañías. Lo que necesitamos es que lleguen más emisores. Actualmente quedan 62, pronto van a ser 61 porque se está yendo CEMEX Latam Holdings. Necesitamos que esos emisores vengan, hagan promoción, traigan nuevos inversionistas y vuelva y se forme ese mercado tan bonito que tuvimos en años anteriores. Infortunadamente lo que está haciendo Celsia es la realidad. Nosotros no estamos reflejando lo que está pasando con las compañías en la mayoría de empresas. Pero lo que necesitamos es confianza inversionista, Víctor. Nosotros, las personas naturales y las empresas acá y los comisionistas, ponemos puntas de compra y venta, de venta, pero no generamos las tendencias. Las tendencias las generan los fondos internacionales, los fondos institucionales colombianos. Necesitamos que vengan a Colombia, y eso lo vamos a ver con el dólar, aprovechen que está a 4.900, que vengan acá, que el dólar puede caer a 4.000 pesos y que inviertan en las compañías colombianas, en un entorno de estabilidad tributaria, estabilidad. Claro, es que yo le iba a hacer esa pregunta, doctor Moreno, porque pues usted y yo aquí podemos poner unos trinos diciendo aquí en esta entrevista, vengan, vengan aquí a Colombia que las cosas están baratas, pero yo creo que los inversionistas necesitan algo más que eso. ¿Qué es lo que les está generando apatía por Colombia? La falta de comunicación, y creo que lo que ocurre es que este gobierno no sabía comunicar bien las cosas. Una cosa hizo el ministro de Hacienda, otra cosa Petro dice en sus discursos, otra cosa dice la ministra cuando la entrevistan. Entonces, lo que todos quieren, obviamente, es que crezca, que haya desarrollo, que haya progreso, más empleo, pero es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. A veces las medidas para lograrlo ello no son populistas, son de hacer cosas, de trabajar, de generar de pronto en algún momento beneficios tributarios, generar incentivos y decirles tranquilos. Acá hay un buen país, aquí estamos con unas políticas un poco diferentes, pero acá no les va a pasar nada, no va a haber expropiación, no va a haber control de capitales, vamos a controlar la inflación, no vamos a imprimir plata, no vamos a coger la plata de los fondos. Todas esas cositas ayudan a que el inversionista diga, en Colombia vale la pena invertir a pesar de la incertidumbre. Necesitamos una mejor comunicación y que el presidente del gobierno entienda que no solamente gobierna para los 10 millones que lo eligieron, sino para 40 millones de personas más, y que todos necesitamos confianza inversionista. Ahora, doctor Moreno, a mí me llama mucho particularmente la atención lo que ocurre con la acción de Ecopetrol. Aquí vemos una gráfica también de los últimos meses, inclusive de los últimos años con la compañía, un sube y baja, pero bueno, recientemente la hemos tenido por los 2.500, 2.600 pesos por acción. Y me acuerdo que en algún momento esa acción, que era casi que la mitad del tamaño de lo que es hoy en día, su acción alcanzó a cotizarse
casi en 5 mil, 6 mil pesos. ¿Por qué en medio de unos resultados históricos, nunca antes Ecopetrol había generado tanta plata como la que generó en el año 2022? ¿Por qué aún así esta cosa, este precio no reacciona, como que está dormida en los 2.500 pesos? Víctor, porque el 89% de la empresa es del Estado. Entonces, el problema es que dicen, bueno, pero si el máximo accionista cambió al presidente, mandó a cambiar al presidente de la Junta Directiva, no les gusta lo que hace la empresa, la quieren transformar, pero no están preparados. La transición energética es muy lindo hablarlo, pero hay que estar preparados para ello y nadie en el planeta lo está haciendo. O sea, el que deje de explorar petróleo tiene que ir a comprarlo. Entonces, todos esos discursos, para mí sí hay una gran culpa, obviamente, del entorno político, de dar una claridad. O sea, Ecopetrol es la empresa que más se necesita para poder hacer la transición energética. Y para lograr esos recursos, explorar y explotar petróleo como nunca antes en la historia para poder acelerar todo ese proceso. Entonces, el inversionista internacional dice, ¿yo para qué me meto allá? Una ministra que no sabe ni lo que dice, un presidente que a veces dice que sí y otros dice que no, y adicionalmente un ministro de Hacienda que dice que sí, que vengan, y el presidente de la Junta Directiva también dice no, tranquilos. Entonces, no hay una afinidad en la misma dirección en los conceptos. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al presidente, al ministro de Hacienda, a la ministra de Minas o al presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol? Como hay incertidumbre, prefieren no hacer nada. Entonces no vienen a comprar una acción tan barata y tan buena como Ecopetrol. Yo quiero que ahorita que Ecopetrol, cuando reparta los resultados financieros, vea los resultados financieros y reparta los dividendos, quiero que le tomen una foto a la ministra de Minas y a Petro con todos esos billones de pesos que van a recibir para poder financiar toda la obra tan espectacular que les quieren hacer a todos los colombianos. Creo que muchos están pronosticando que va a repartir más en dividendos este año de lo que va a recaudar el gobierno con la reforma tributaria, solo Ecopetrol. Doctor Moreno, sé que se tiene que ir, una última pregunta, pero quiero poner esta gráfica, pero me pareció entenderle que usted ve al dólar aparentemente en 4 mil pesos, no sé, esa es mi pregunta, pero es que venimos casi de 5 mil 200 pesos en noviembre del año pasado, a finales de enero de este año alcanzó como un mínimo del año, cerquita a los 4 mil 500 pesos, pero otra vez echó para arriba y lo estamos viendo muy cerquitica de los 5 mil pesos otra vez. ¿Cuál es su proyección para este año? Así es, Víctor. En apenas mes y medio hemos tenido una volatilidad de 500 pesos, entre 4.500 y 5.000. No tenemos inversionistas tan calificados como antes. Al perder el grado de inversión en el 2021, algunos capitales sólidos se fueron y llegan los capitales golondrina que entran y salen muy rápido. Entonces vemos unas volatilidades impresionantes. Obviamente el entorno internacional ayuda a que el dólar suba, más tasas de interés en los demás países, en Europa, en Estados Unidos, ayuda a que se debilite la moneda, los capitales prefieren estar más seguros en algunos países que en Colombia, y adicionalmente el entorno interno, la política también ayuda a que haya una mayor magnitud en esa subida del dólar. Lo que necesitamos es que donde haya una claridad en los conceptos, donde haya una política clarísima de la importancia de la creación de empresa y la inversión extranjera en Colombia, no van a dudar en venir los inversionistas porque aquí todo está muy barato y todo está por hacer. El dólar en Colombia, infortunadamente, nuevamente se acerca a los 5.000. Le hemos dicho a los inversionistas, recuerde que compre cuando cae a 4.600, a 4.700, cuando se acerca a máximos, tenga un poco de cuidado. Pero, Víctor, está demasiado volátil y es muy difícil. Yo sí pienso que en un entorno ya de más tranquilidad y mejor comunicación de los gobiernos, puede bajar el dólar a 4.200 pesos. Bueno, doctor Moreno, muchas gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Aquí están algunas de las razones de por qué está tan deprimido nuestro mercado de acciones, la bolsa de valores de nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo está Colombia frente a otros países, pero en temas de trabajadores por cuenta propia. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es bastante grande, 20.387 millones de dólares y corresponde al valor total de las exportaciones logradas solo por el sector de la minería colombiana durante el año 2022. La cifra representa un aumento del 52% frente al año 2021. Además, ese nivel equivale al 36% del total de todas las exportaciones de nuestro país.
ojo con los préstamos fáciles a través de internet o por medio de las redes sociales que están tan de moda. Ahora están apareciendo los llamados gota a gota virtuales que buscan a personas necesitadas de un préstamo y no miden los intereses que aceptan pagar. Varios deudores advierten que son víctimas hasta de amenazas de muerte. Veamos. En todos los casos, las amenazas de los cobradores se hacen de la misma manera que el crédito, por WhatsApp. Y aunque las relaciones empiezan cordiales, rápidamente apelan a la vida personal de los deudores. Pero es que imposible que alguien no le colabore, un amigo, un familiar, su novio, ahí tiene como tres amores en ahí agregados. Al no recibir el pago inmediato, inician las groserías. A ver, sapo, hazte responsable de tu deuda en este momento, a mí no me vengas con tus mentiritas de que ya vas a pagar. Todo el ya para conseguir 120 mil pesos, tres días para conseguir la plata, cierta deshonesta y rateras. Y los amenazan de iniciar el cobro, pero por la fuerza. Me confirmas tu triple pago o te mando al personal de cobranzas de las moticos, al personal de cobranzas de los motorizados, verás, en este momento tienes 10 minutos, hijo de... Además, intimidan a los deudores haciéndoles creer que supuestamente ingresaron a sus teléfonos móviles y tienen acceso a información sensible. ¿Acaso usted quiere que acceda a la galería de su teléfono y comparta esa información que usted tiene ahí con sus contactos? ¿Acaso quiere que me comunique con su cónyuge y le mencione de los números que tiene de sus amantes? Entonces, señora, me toca empezar a enviar su foto a todos los mis contactos, decir que soy una ladrona. De las amenazas, los cobradores pasan a la extorsión y las víctimas terminan amedrentadas y cediendo a sus chantajes. Y la Comisión Nacional del Servicio Civil reiteró hoy que las vacantes en empleos del Estado seguirán llenándose mediante concursos, pese a que hay sectores a los que no les gusta este mecanismo. Además, anunció cientos de vacantes que se ofrecerán próximamente. Según la Comisión Nacional del Servicio Civil, para proteger la meritocracia a la hora de contratar empleados públicos, se deben tener en cuenta tres aspectos legales para contratos temporales: el uso de listas elegibles que provee la Comisión Nacional del Servicio Civil, el encargo de servidores con derechos de carrera administrativa y convocatorias a cada concurso. Para este caso, los interesados en las vacantes deberán participar en el concurso y se tendrá en cuenta su experiencia. Dentro de la ponderación de los análisis de antecedentes, las experiencias relacionadas en el tema bomberil serán tenidas en cuenta y pueden participar, tienen el derecho a participar y también se les va a ser tenida en cuenta su experiencia en el, digamos, su experiencia relacionada en temas de bomberos. Pero aunque estos concursos son de ley, no les gusta a personas como el teniente Rodolfo Barrera, presidente del Sindicato de Bomberos, que considera que en vez de concursos abiertos, deben contratar en los cargos de planta a los bomberos que han trabajado durante años como provisionales y ya tienen experiencia. No puede ser posible que una persona que haya entrado hace 10, 12 años vaya a concursar con las mismas condiciones de una persona que acaba de entrar con menos edad, de pronto sin tener experiencia, sin tener la capacitación, el entrenamiento, que es lo que nosotros estamos pidiendo como bomberos. La última vez que se hizo un concurso en el Cuerpo de Bomberos fue en el año 2005 y en el 2013 se solicitó realizar nuevamente la convocatoria sin llevarse a feliz término. De otro lado, la Comisión Nacional del Servicio Civil anunció que saldrán concursos para llenar más de 3.000 vacantes de aquí a marzo mediante la carrera administrativa. Serán 2.289 empleos en Amazonas, Boyacá, Caquetá, Magdalena, Quindío, Tolima y Baupés y otros 939 en Nariño, Santander y Valle del Cauca. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.918 pesos con 94 centavos. Se mantiene estable porque hoy fue festivo en Estados Unidos. Petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,89%. Se ubicó en $83.74 por barril. El precio interno del café colombiano se mantiene también sin cambios por el feriado en Estados Unidos. Para mañana se mantiene en 2.160.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09%. Acción más valorizada, Celsia, con ganancia del 3,09%. La acción que más cayó, con Concreto, con un retroceso de 9,2%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La siguiente es la lista que compara el porcentaje de trabajadores por cuenta propia en Colombia frente a otros países. Mientras que en Colombia son el 53%, en Brasil llegan apenas al 33%, en México 31%, Turquía 30%, Chile 24% y Corea del Sur 23%. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.